Hola amigos, sean todos cordialmente bienvenidos a un nuevo video tutorial, a un nuevo episodio de Control Total en Adobe After Effects. Mi nombre es Fabricio y el día de hoy vamos a aplicar el segundo entrenamiento en Control Total de Adobe After Effects y por supuesto el segundo entrenamiento de lo que es las escenas de acción en sí. Entonces vamos a aprender a hacer algo muy interesante. En el anterior video nosotros aprendimos a aplicarle chispas, entre otras cosas, a nuestro personaje, y esta vez vamos a aplicarle correcciones de color como la que ven acá, con lo que son efectos de bala y por supuesto sonido. Así que vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Bueno, como pueden apreciar todos, hemos aplicado lo que es nuestros efectos de bala o resplandores de bala y más lo que es una distorsión de luz, se podría decir, o un resplandor más fuerte, como ven acá, como cambia el color totalmente a lo que era un azul así. ¿Y por qué lo hemos cambiado así? Porque es obviamente que como la luz sale acá, debe enfocar una proyección más fuerte hacia la cámara, así. Entonces por eso debería de haber estos cambios de luces que estamos viendo aquí. Sí, entonces bueno, esto básicamente lo vamos a hacer a base de capas de ajuste que tenemos aquí. Sí, pero bueno, vamos a hacerlo de la forma más rápida. Materiales que vamos a necesitar para hacer este entrenamiento es simplemente algún efecto de video copilot del fundamento de acción o lo que ustedes puedan conseguir, y lo que es por supuesto un personaje simulando disparar a algo o a alguien, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Sí, esto para qué es importante. Si ustedes llegan a trabajar en productoras de cine, tienen que saber estos aspectos básicos de lo que es la creación de una escena de acción como estamos viendo acá. Y bueno, sí, es por eso que estamos dando más importancia a lo que es las escenas de acción en este curso de Control Total. Sí, entonces vamos a empezar. Sí, yo tengo acá lo que ven, o como pueden ver, los materiales, que es en primer lugar lo que es mi disparo aquí y lo que es mi personaje. Entonces voy a traerle una nueva composición, lo tengo creado de esta forma, y lo que voy a hacer es darle lo que son nuestros efectos de disparo. Sí, pero un truco vamos a aprender a hacer el día de hoy. Tengo por ejemplo este, que es mi efecto de disparo. Entonces lo que voy a hacer es básicamente traerlo a una nueva composición. ¿Y esto para qué nos va a servir? Bueno, esto básicamente nos va a servir, vamos a cambiar el nombre para no se quede ahí. Sí, esto básicamente nos va a servir para nosotros poder crear más secuencia de disparo, porque esta secuencia de disparo es simplemente de unos cuantos frames. Entonces nosotros estamos bastantes frames para darle toda esta animación y simulación, ¿sí? Entonces esto es muy, pero muy simple de hacer. Vamos a ver cómo podemos realizarlo. Bueno, en primer lugar vamos a achicar esto, que no sé por qué está de ese tamaño tan grande. Vamos a expandir esta parte. Y por ejemplo, acá acaba nuestro disparo. Lo que vamos a hacer es duplicar esta capa de disparo para nosotros poder crear una secuencia más larga, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Muy simple, cliqueamos en nuestro video, control D, y vamos a poder duplicar, me equivoqué de letra, perdón, control D, y vamos a poder duplicar nuestro disparo. Entonces el que está abajo yo lo voy a poner por acá, justo cuando termina lo que es esta parte de la secuencia del video. Entonces voy duplicando para tener una secuencia más cómoda. Como ven, pum, 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 va teniendo esta secuencia. Y voy duplicando mis capas y acomodando los videos, ¿sí? Estirando los videos, el primer video acá, el segundo lo bajo y lo voy a poner desde esta parte de acá. Entonces ya tendríamos una animación como la que es esta. Aunque creo que está bastante rápida. Sí, yo lo veo que está muy rápida. Entonces vamos a hacer la misma técnica, pero vamos a alejar un poco cada uno de separarlo. Por ejemplo, termina acá y que empiece acá. Entonces le damos un frame de espacio, un frame de espacio, para que tenga cierta coordinación, ¿sí? Cierta separación de cada disparo. Entonces si vemos ahora ya está un poco más arreglado. Entonces hacemos eso, control más D, vamos duplicando, vamos dejando un pequeño espacio, unos frames o un frame para, bueno, tener un espacio y que te simule un realismo más convincente, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
Bueno, yo creo que hasta aquí lo tenemos de una forma muy perfecta. Entonces, una vez que hemos realizado una composición aparte como la que tenemos aquí, simplemente traíamos esa composición de disparos a lo que es nuestra composición general y lo vamos a poner encima del personaje. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en estos momentos es buscar desde dónde comienzan los disparos o la simulación de disparos. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, desde aquí. Lo que voy a hacer es traer la composición hasta por aquí. Voy a escalarlo y voy a ponerlo en perspectiva 3D para darle una orientación más tridimensional. Porque si yo, por ejemplo, me acerco, vamos a checar esto. Si yo me acerco a esta parte, vemos que el personaje está apuntando hacia otro lado, no está de frente. Entonces tiene que respetar cierta perspectiva que estamos manejando aquí. Entonces voy a moverlo más o menos así. Y bueno, lo tenemos acá. Lo que voy a hacer es un pequeño truco, mover la transparencia para, bueno, poder fijarme en qué parte está nuestro espada. Entonces, generalmente yo lo voy a poner acá por el medio, el punto medio. Sí, entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente activar posición con la letra P, activamos keyframes y vamos a darle un zoom a lo que es nuestro timeline para empezar a darle la munición. Entonces vamos a avanzar frame por frame. Tenemos el frame acá, entonces lo que vamos a hacer es mover la composición. Entonces, como ven, se va creando frames automáticamente y se va creando acá lo que son las famosas líneas de animación. Sí, como ven, tenemos las animaciones, las líneas de animación que nos ayudan a darle movimiento, ¿sí? Porque estamos dándole movimiento, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos moviendo y yo les recomiendo que siempre el medio esté acá en el medio del disparo, ¿sí? Entonces vamos buscando por ahí. Vamos a darle frame por frame. ¿Por qué no uso el seguidor de movimiento? Porque con el seguidor de movimiento sale desastroso, ya lo intenté. Y bueno, mejor es para, bueno, esta escena, o en mi opinión, para hacer algo como esto, es hacerlo manualmente, aunque es un poco tedioso, como podemos ver, pero yo les recomiendo hacerlo de la forma manual, porque sale mucho mejor que hacer con un rastreador de video. Sí, entonces, bueno, acá ya tienen que ver su trabajo, sí, por eso es que tienen que entrenar con Adobe After Effects. Sí, entonces vamos así moviendo, vamos a ver si hemos conseguido. Sí, hemos conseguido una buena cantidad. Por ejemplo, hasta aquí. Entonces lo que voy a hacer es a activar mi transparencia. Y vamos a ver cómo me está quedando hasta estos momentos. Bueno, creo que la escala está muy grande, obviamente está exagerada. Vamos a checarlo un poco ahí. Por ejemplo, hasta aquí. La animación es hasta acá que hemos animado porque falta más. Entonces tenemos un acabado como lo que es esto. Pero vamos a darle un poco más realismo. Voy a aumentar un poquito más la escala, por lo menos ahí. Vamos a darle un poco más de realismo a esta escena que hemos creado aquí. ¿Cómo vamos a darle lo que es el famoso motion blur que nos permite saturar o distorsionar una imagen en movimiento y nos da, bueno, más realismo, sí? Porque las cámaras en la vida real no filman todo con la total precisión. Cuando hay algo en movimiento, siempre hay un pequeño desenfoque de movimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es muy simple: nos posicionamos en este cuadro de acá, Motion Blur y Motion Blur. Entonces, ya hemos activado y si hoy hacemos un render previo, vamos a ver un poquito más de Hali y de realismo. Bueno, básicamente de esto se trata la animación de frame por frame. Hay bastantes otros efectos de disparo que se le puede añadir a esto para que sea más real. Eso ya depende de ustedes. Yo solo les estoy enseñando esto para que ustedes puedan ver y guiarse de cómo poder crear una escena como la que estamos viendo acá. Pero a continuación vamos a crear primero lo que son nuestros efectos de destellos. Por ejemplo, acá los tengo guardados. Entonces tenemos, como ven, estos efectos en cada impacto de bala o en cada salpicón de bala, se podría decir. Entonces vamos a irnos a crear esto de dos formas. Tenemos una forma que, bueno, es la que yo hice con capas de ajustes, pero también les puedo recomendar otra que es con una corrección de color. ¿Cómo? Vamos a ver. Creamos una nueva capa de ajuste en este caso y a este le voy a llamar, por ejemplo, de lleno. De lleno. Y lo que voy a hacer con el relleno es, por ejemplo, me posiciono en el frame donde comienza el disparo, el primer disparo, y voy a comenzarlo desde ahí, y voy a ponerlo a lo que es solamente un frame.
Ahora, lo que voy a hacer es buscar mi efecto de lleno en mis buscadores de efectos para no perder tiempo de lleno. De lleno. Y lo tenemos acá, que es de lleno. Si ustedes no lo encuentran acá, van a efecto y en generar y ahí encuentran el efecto de lleno. Siempre yo lo hago de esta forma para no perder más el tiempo de lleno y lo voy a traer a lo que es mi fotografía. Entonces lo que voy a hacer acá es buscar un color, se podría decir naranja de este modo. Y le voy a dar transparencia. Por ejemplo, a 10. A 15. Bueno, esto es muy simple. Vamos a hacer entonces esto de la forma más rápida. 15 y le voy a poner frame. O si no, no hay necesidad de poner frame porque lo que vamos a hacer es duplicar. Entonces, bueno, esto es mucho más simple. Tenemos nuestro efecto de lleno acá. Lo que vamos a hacer es duplicar estas capas, ¿sí? Pero antes vamos a desactivar esto para después poder guardar con esta opción que nos permite almacenar y, bueno, tener un poco más espacio en nuestro timeline, ¿ven? Si yo oculto con esto, vamos a poder ocultar estas partes que tengo acá. Sí, pero bueno, esto no es muy importante. Si sí, vamos en lo que estábamos. Tenemos lo que es nuestro efecto de lleno. Control D para duplicar la capa y lo voy a mover hasta donde se vea el segundo disparo. Entonces comienza ahí. Control D. Estoy comenzando. Sí, está bien. Control D. ¿Dónde está mi disparo? Sí, porque obviamente que el disparo suelta luz, pues, ¿verdad? Y más que lo estamos viendo de casi frente. Entonces, bueno, debería de soltar una luz. Aunque creo que yo lo estoy exagerando, pero eso se arregla con la corrección de color. Entonces vamos moviendo estas partes de este modo. Yo les recomiendo trabajar en el máximo zoom para tener una mejor precisión. Controlé. Esto es un poquito tedioso, pero bueno, vale la pena hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, de esto nos pagan a mí, a nosotros, a todos los que van a trabajar cine, a todos los que están trabajando, de esto se nos paga. Sí, entonces vamos a hacer el trabajo bien. Vamos moviendo y como ven, así sucesivamente vamos poniendo la secuencia de estos rellenos, este efecto de relleno con esta capa de ajuste que nos está ayudando a simular lo que es una luz. Entonces vamos a ver cómo nos va quedando. Ahí está. Sí, creo que con esto nos ha quedado mucho más la lista. Entonces, si yo me voy a esta opción, vamos a poder ocultar estas partes. Si vamos a cambiar de color, seleccionamos todos, cuadro azul y en este caso naranja porque es de disparos. Entonces, bueno, podríamos ponerle esto si ustedes desean para ocultar y no tener mucho espacio, o si desean mostrar con detalle su composición, lo dejan de este modo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora básicamente es darle un poco más de corrección de color de estos modos con tres técnicas: uno, el tono, el curvas y el equilibrio de color. Vamos a irnos entonces a nuestra composición. Esta corrección de color es opcional, depende de la escena que ustedes tengan o depende de si ustedes quieren poner una corrección de color, sí, pero bueno, yo siempre trabajo para corregir los colores porque siempre el video es un poco más opaco, es un poco a veces más claro, o el efecto es muy nítido y sale de realidad. Entonces, por eso recomiendo hacer correcciones de color. Vamos a hacer una nueva capa de ajuste aquí y como les dije, vamos a hacer esas tres técnicas, lo que es el tono y le vamos a dar el efecto coloración de color, tono o saturación. Ustedes se preguntarán, oye, tú usas mucho el tono o saturación, creo que exageras. No, es porque busco tener los mismos colores, perdón, en los mismos cordones, en colores en todos los aspectos del video. Porque si nosotros vamos, por ejemplo, acá, yo creo que acá estos colores están un poco más fuerte o están muy débiles, entonces yo uso la corrección de color para mejorar y, bueno, cambiar estos colores. Y entonces vamos a darle, por ejemplo, podemos saturar aunque no les conviene, o podemos opacar de este modo o bajarle los colores que yo les recomiendo. Si ¿sí? Cuando hay demasiada luz, yo les recomiendo bajar un poquito más los colores. Vamos a crear otra vez una nueva capa de ajuste. Nos vamos a efectos, corrección de color, curvas. Vamos a usar ahora la técnica de curvas. Y ¿sí? Esto vamos a estirar un poco más acá. Sí, entonces vamos a usar un efecto de curva similar al que tenemos acá, donde hemos trabajado básicamente el RGB, el rojo, los verdes hemos subido y los azules hemos subido. Entonces vamos a ver, vamos a hacer esto. El RGB lo vamos a bajar un pizquito de este modo. Nos vamos a situar ahora lo que es el rojo. Vamos a aumentar un poquito más los ojos para que tenga una mejor calidad de color
cada sentido, porque si nosotros vemos acá, lo hemos opacado mucho, pero después lo vamos a arreglar de esta forma. Entonces, cuando vamos al verde, podemos aumentarle o bajarlo. Yo en este caso les recomiendo aumentar por esta parte de la región. El azul, obviamente que tendríamos que aumentarle o bajarle. Yo les recomiendo aumentar para intentar hacer una corrección de color como la que tenemos aquí. A continuación vamos a darle el equilibrio de color, que es este efecto que nos va a ayudar a darle un poco más de oscuridad a los azules y lo demás. Entonces vamos a ir, creo que las curvas, un poquito más el azul me parece ahí. Y ahora voy a crear una nueva capa de ajuste, y esta va a ser básicamente mi plugin o mi corrección de color de equilibrios de color. Entonces me sitúo acá, voy a efecto, corrección de color, y voy a buscar lo que es equilibrios de color, que está aquí. Y lo que voy a hacer acá, por ejemplo, es bajarlo. Por ejemplo, voy a usar los datos que ya tenía acá, que es menos 66. Entonces me voy al teclado y escribo menos 66, enter. Y voy a buscar otros colores más que tenemos, por ejemplo, menos 26 aquí. Ustedes pueden ir jugando y buscar el resultado que ustedes deseen. Y por ejemplo, acá menos 21 y menos 8. Menos 21 y aquí menos 8. Bueno, esto ya es opcional, como les voy diciendo, ya depende si ustedes quieren usar esta condición de color, ya depende de su imaginación, de cómo puedan manejar o desenvolverse con este efecto, ¿sí? Pero entonces básicamente ya hemos creado esto. En otros tutoriales he visto que le ponen chispas e incluso balas. Bueno, si nosotros analizamos lo que es esta arma, no se veían muy bien las balas porque es una velocidad increíble, o sea, es un arma moderna automática. Entonces, sería por gusto poner las balas. Si ustedes quieren ponerle las balas, bueno, ya es decisión de ustedes. Pero yo lo recomiendo, yo lo veo en esta forma que está perfecta. Para mí está muy bien, es mi gusto. Ya depende de ustedes, como les dije. Sí, entonces, espero que les haya gustado. Hemos creado una escena de acción como es esta, donde vemos, estamos viendo, apreciando cada cosa que hemos aumentado. Ustedes ven esta composición que es la original, que la tenemos aquí, y pueden ver la otra composición editada que la tenemos aquí, que como ven hemos realizado un poco más de colores, hemos aumentado y bajado algunos colores, y por supuesto que hemos aplicado lo que es este efecto de disparos que el original no tenía, ¿sí? Entonces espero que les haya gustado este tutorial. Si les ha gustado, por favor déjenme un like y comenten el video. Sí, recuerden que Control Total es un curso completo de Adobe After Effects, donde vamos a estar viendo básicamente el aspecto cinematográfico con After Effects. Sí, entonces también recuerden que tenemos el curso de Combustion. Si ustedes quieren ya sobresalir, ya no manejar After, quieren hacer con otro software, yo les recomiendo Combustion, que también estamos estrenando el curso de Control Total. Sí, entonces me estoy despidiendo hasta la próxima semana. Muchas gracias por ver este video y suscríbanse, que esto no es todo. Vamos a subir más videos impresionantes de cómo hacer efectos de explosiones con Transformers, modelos 3D, entre otras cosas, y por supuesto que algunos materiales se les da gratis mediante nuestra página web de prueba. Sí, entonces nos estaríamos encontrando la próxima semana. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.